Muy buenas, chicos. Muy buenas. Y feliz Navidad. Uy, ¿habéis visto? Hoy voy de reno. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a Jerez Coaster Adventure. Sigue la Navidad en el canal. Y hoy, como habéis visto lo que acabo de enfocar, estamos en Torrejón de Ardoz. Este año, 2019, Torrejón de Ardoz ha hecho así. ¡Pas! Se la ha sacado encima de la mesa. Y nos ha prometido un parque temático de Navidad. Algo muy loco, un concepto que en España realmente no se lleva. Es un concepto que sí que lo encontramos en algunas partes de Europa, como por ejemplo en Londres con Hyde Park y su Winter Wonderland. Pero aquí en España, la verdad es que Torrejón, que actualmente es en el único sitio que lo encontramos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos incluso hasta un plano con todas las cosas que... Bueno, voy con la princesa, claro, por supuesto. Aquí tenemos un plano con todas las cosas que nos encontramos. Realmente es un parque temático dedicado por y para la Navidad. Tenemos incluso un recinto ferial con atracciones que ya llegaremos. Va a ser el plato fuerte del vlog. Y muchas cosas muy molonas, como un show, el show más grande de Europa, de luces de Navidad. Bueno, una cosa muy loca que el parque ya lleva desarrollando varios años, pero que también lo han incluido este año en este, pues no sé cómo llamarlo, parque temático de la Navidad. Lo dejaremos así. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a caminar y vamos a ir viendo cada elemento temático y cada cosa que el Torrejón de Ardoz nos propone para estas Navidades. Empezaremos diciendo que tenemos un árbol de Navidad gigantesco que nos podemos meter incluso debajo. ¡Wow! Bueno, por aquí veis elementos temáticos muy bonitos. Muy bonitos. No puedo evitar meterme dentro, lo siento. No puedo evitar meterme dentro. ¡Uy! ¡Cómo mola! Está muy chulo. Está muy chulo. Fijaros qué cosa más bonita. ¿Has tocado si es corchopán? ¿Es corchopán o no? A ver, que me va a hacer el testing. ¿Plástico? ¿Plástico o corchopán? No, plástico. Plástico, bueno, al menos no es corchopán. Qué bonito, oye, me encantan las luces con muchos colorines. Aquí tenemos un Belén. Muy bonito también. Uy. Qué bonito. Iluminado por cientos de bombillas por dentro. Vamos, uno parecido me he montado yo en casa. No lo diré porque soy humilde, pero tengo uno igualito en casa. Por detrás sale Steel Vengeance, pero queda guay. Qué bonito. Me encanta esto, chicos. Poblado navideño. Wow. Pues nada, vamos a continuar por estas callejuelas a ver qué nos encontramos. Y ya lo estaréis intuyendo de fondo, se ve la enorme noria del recinto ferial de Torrejón. Es muy grande y a modo paisajístico la verdad es que está muy bien pensado. Vamos caminando por el vial con la noria de fondo, bien pensado. Por aquí, ¿no?, tenemos como murales con personajes Disney, con personajes... He visto antes el Capitán Trueno. Por ahí tenemos... No me acuerdo cómo se llamaba. El Inspector Gadget o algo así. Sí, el Inspector Gadget. Un gnomo. Bueno, David además. David el gnomo. Esto ya me pilla ya demasiado ya... Ya no soy tan... No soy tan mayor. En alguno de ellos. Oye, qué bonito, chicos, ¿eh? De verdad que Torrejón se la ha sacado este año. Fijaros, los detalles temáticos. Me recuerda muy a Tivoli Gardens. Tivoli Gardens también tenía estos detallitos en forma de soldados. En este caso son de... Parece madera. Parece. Está muy bien. Wow, más y más cosas por aquí. Más y más cosas por aquí. La verdad es que tengo ganas de llegar al recinto ferial, porque hay una atracción en sí que... Joder, me quedan súper bien, ¿eh? Las orejas de reno, tío. Me sientan súper bien.
Tengo muchas ganas porque hay una atracción que quiero probar. Se llama Flip Fly y nunca he probado una de este tipo en una feria. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos una gran cola que no sé para qué es. Espero que no sea para los baños. Como veis, los viales están totalmente diseñados para que no nos salgamos de ellos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ya vemos rides, ya vemos rides. ¡Qué bonito, chicos! La verdad que tenía muchas ganas desde que salió el concepto, pues hace un mes y medio o un mes lo anunció Torrejón. Y la verdad es que despertó muchas inquietudes, porque es algo que, como he dicho antes, en España no se ha hecho o realmente no se ha explotado de la manera adecuada. Colado navideño. Y yo creo que tiene mucho potencial. De hecho, si estáis mirando los viales, porque son viales, aunque estemos en plena calle, hay mucha gente. Y esto solo significa que es un win-win para Torrejón, desde luego que muy interesante. Aquí, pues, típicos puestos, como podemos encontrar en muchos sitios de España o del mundo, donde venden bromas, venden artesanías, golosinas, que le encantan. ¡Oh! ¿Qué estoy viendo por ahí? Una ride un poco extraña, ¿no? ¿Qué es eso? Ya estamos llegando al recinto ferial, ¿eh, chicos? Ya estamos llegando. Digamos que esto que acabamos de pasar, si nos retrotraemos a un parque temático, sería la Main Street. Larga, bonita. Oye, me encanta esta ride. Parece un árbol de Navidad, pero qué coño. La primera vez que veo yo un artilugio de estos. Es una spin ride. Con góndolas, tío. Y con forma de abeto. Oye, mola mucho. Qué pasada. Las sensaciones son muy kiddies, muy familiares. Demasiado, he visto que giraba muy lento. Pero queda chulísimo, muy bonito. ¿Te vas a montar luego? ¿Eh? ¿Te vas a montar aquí? Claro. ¿Y hacemos un ride? ¿Eh? ¡Ay, qué bien huele aquí, chicos! Esa es la zona de... Zona food trucks. Es que Torrejón también como que ha diseñado esto por zonas temáticas, por calles. Realmente no me las conozco todas, entonces... Mira, aquí pone Avenida de los Guachis, pues vale. Esta zona de food trucks me imagino que será zona un poco ya de restauración. ¡Oh, qué bonito, chicos! Espero poder estar trasladando todo a vuestras pantallas porque de verdad es muy bonito. Sí, zona food truck, zona de restauración. Encima está bajo techo. ¡Cómo mola, tío! ¡Ay, qué bien huele, eh! No tengo hambre, pero me está entrando. ¡Cómo mola! Te lo comes con la llamita al lado para que no tengas frío y si llueve puedes estar bajo techo. Muy bien, pensado. Me gusta. Guay, guay. Vaya, vaya, ¿eh? La Navidad en Jerez Coastal Adventure viene muy cargada, como estáis viendo. De vídeos, de contenido. Os animo a que sigáis, de verdad, que sigáis atentos. Que marquéis la campanita de notificaciones, muy importante, porque van a llegar un mogollón de contenido de Navidad. La mejor Navidad, ya sabéis, que está en Jerez Coastal Adventure. No hay más. Venga, vamos a seguir. ¡Uy! ¿Qué es esto? Pony Express. Tiene nombre de Coaster Kiddy. ¿Pero qué es esto, tío? Son caballos mecánicos, tú pagas y bueno. Soy de suerte porque tenemos para adultos este año. ¿También? Si queréis disfrutar de los ponis, podéis. No me digas. Ay, ay, ay. Qué curioso, tío. Sí, pues, ¿eh? Lo tenemos en cuenta, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. Fijaros el parque totalmente decorado de estrellas. Oye, muy bueno. Pony Express, ahí lo tenéis. También hay versión para adultos.
Pero habrá versión para renos. Para renos no me ha dicho nada. Oh, alucina. Fijaros qué bonito el parque, todo decorado de estrellas. Wow. Yo realmente no sé ni por dónde meterme. Yo voy a seguir a la muchedumbre y a ver qué con... A ver dónde salimos, va. Ahora a continuar por aquí, a ver dónde salimos, chicos. Por aquí estoy viendo más, más rides. A ver. Bonito. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Oye, muy cuco, ¿no? Muy cuco este artilugio mecánico. Con su theming de... parece ser en madera. Muy espartano. Carrusel Tornado se llama. No, esto básicamente se lo ha hecho el hombre en 3 días aquí. Con un par de clavos y con un par de maderas, tío. Se lo ha hecho aquí el tío. Pues aquí tenemos pues un barco balanceante muy kiddie también, ¿eh? Como veis esta zona, si me deja la mierda de la canción, lo está moviendo él. Pues más espartano imposible. Fijaros, chicos, ¿eh? Esto no puede fallar nunca. Mantenimiento cero. Un tío y te empuja. Wow, me acabo de quedar muy loco. Si el tío se toma un café, esto puede dar la vuelta. Hola, tío. Hay montañas rusas en las que tenemos, en los que tenemos Brakeman, que van gestionando el tren, y hay barcos balanceantes donde tenemos un tío donde nos balancea. Mola. Más cositas. Oh, si aquí hay un... Ten fábrica de juguetes. Aquí hay una raíz de paseo en forma de tren. Qué loco es todo esto, chaval. Qué loco es todo esto. Pero me encanta, ¿eh? ¿Te está gustando? ¿Recomiendas a la gente a que venga? Y aún no te has montado en flip-fly. Sí, la verdad es que, como estáis viendo, yo desde luego que lo recomiendo. Lo recomiendo, un ambiente muy navideño. Con un olor muy navideño. Y con muchas cosas muy navideñas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a descubrir todo hasta llegar a lo que de verdad nos interesa, que es el recinto ferial per se, donde están las mayores atracciones mecánicas. Esto es una introducción. O sea, os animo a que quedéis, a que os quedéis al resto del vídeo. ¡Hala! ¡Cómo mola! Por aquí pasa el trenecito. ¡Uy! Fijaros. Animatronics. Sí. ¿Cómo mola, tío? Tiene una pinta, ir a pila. Oh, mira, se llama Iker. Se llama Iker. Claro, ¿eh? Muy bien. Bueno, lo intentan. Tiene pinta de ser como de la cabalgata, igual lo usan así. Tiene como pinta de ser un poco de esto. ¿Qué más allí, Eva? Bueno, animales de arca. Bueno, venga, nos vamos a embarcar a otra zona donde parece que hay un mogollón de animales con muchas bombillitas por dentro y quedan realmente muy bonitos. Esto es un concepto que ya hemos podido ver como por... Uy, estoy viendo Flip Fly por ahí, madre mía. Uy, se me va la mano, bueno, ya llegaremos. Es un concepto que hemos podido ver, por ejemplo, hay parques que lo explotan como Fantasia Land en su Winter Town, lo que pasa es que de manera mucho más espectacular, obviamente. Y queda muy bien, queda bonito. Como veis, aquí la muchedumbre se agolpa. El Rey León, sí señor. Venga, vamos a andar y vamos a ver los animales. Queda muy bonito, ¿eh? Pero bueno, que no dejan de ser figuras. ¿Cómo? ¿Para qué sea? ¿Para correr? Con tela y luz. ¿Barato? Claro, qué bonito. Sale para agua. Wow.
velociraptor, un tiranosaurio rex. Los dos, las fotos. Mira. Bastante grande, ¿eh? Wow. Más cositas por aquí. Estoy viendo un crédito, chicos, no digo nada. Pero estoy viendo un crédito por ahí, ya estamos llegando. Así que permaneced atentos. Sí. Estoy viendo canguros, bueno. Bueno, pues esta calle muy bonita, aprovechada. Podría no haber nada, pero bueno, ahí. Canguros por aquí. Y tenemos elefantes al fondo. Figuras grandes. Sí, señor. Muy bonitas. Hay mucha gente, también te lo digo, ¿eh? Bueno, pues sí, chicos. Hemos terminado de ver esta calle. E inevitablemente nos adentramos al recinto ferial y ya empieza la chicha. Os dije que permanecierais atentos en el vídeo. Venga, vamos allá y vamos a ver todo lo que tiene este parque temático de la Navidad en cuanto a atracciones mecánicas, ya con solera, con tamaño. Como veis, la noria es bastante grande. A bote pronto le he hecho unos 40-50 metros. Es muy grande, llena de LEDs que van formando figuritas. Muy espectacular, ¿eh? Ahí te va a subir. ¡Sí! ¡Ay, sí! Ay, me encanta. Pero no cuenta como crédito. Muchos me preguntáis, ¿qué es un crédito, Jerez? Si voy a una feria, ¿cuenta como crédito? Pues no, realmente un crédito empieza a contar como crédito. Primero, la primera norma es que tiene que estar en un parque que no es temporal, en un parque fijo. Entonces, de esa manera nos quitamos todas las montañas rusas que están en ferias realmente, porque no tendría, si os ponéis a pensar, no tendría ningún tipo de lógica que pudiéramos contar como crédito una montaña rusa de feria que un día está aquí, otro día está allí y la podríamos probar eternamente en todas las localizaciones y sumarla eternamente. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Primera norma, que esté en un parque no temporal, en un parque de atracciones fijo o temático. En este caso también estamos viendo una Owl Mouse, en este caso se llama Crazy Mouse. Eso huele a fabricante. Estoy viendo que puede ser de Zamperla, al menos las góndolas así lo parecen. Zamperla o Reverchon, ahora os contaré un poco más. Y venga, ya entramos, madre mía cuánta gente hay aquí. Navidad Aventura. Venga, nos adentramos a la siguiente zona temática de este parque temático de la Navidad. Y aquí hay mucha, de verdad, mucha gente. La madre que me parió. ¡Wow, qué grande! Y esto ya sí que es una feria, nos dejamos de villancicos. Y ya empieza aquí el pachangueo guapo. De recinto ferial guapo. Como pequeña, estábamos ahí parados. Aquí ya nos dejamos de Papá Noel y... ¡Wow! Bueno, pues tenemos la noria, va. Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un dragón de feria, cubriendo el target más kiddie. Tenemos el Flip Fly, que es como un frisbee normal, solo que en este caso las góndolas van girando, son totalmente libres. Y también tenemos inversiones. Nunca he probado una de este tipo y hoy va a ser la primera vez, chicos. Así que no lo perdáis, ¿eh? Va a ser la primera vez. Luego tenemos Crazy Mouse, como acabamos de decir, una Wild Mouse que yo juraría que es de Zamperla, muy compacta y que tiene pinta de doler. No os voy a mentir, tiene pinta de doler. Oye, Flip Fly es muy espectacular, ¿eh? Está muy decorada, con muchos LEDs, con decoración navideña. Vamos a ver cuánto vale para que os hagáis una idea. Son 3 Navicoins. Ahora explicaremos un poquito el sistema. Y ya tenemos a Flip Fly
en pleno ciclo. Recordad que nos vamos a subir y seguramente en Crazy Mouse también con la princesa. Wow. Madre mía, qué bien me lo voy a pasar. Sí. Más de 6.000. Madre mía, va a dar toda la inversión. Me lo voy a pasar en grande. Madre mía, chicos. Muy espectacular, ¿eh? Bueno, aquí estamos con unos nuevos amigos que nos hemos encontrado en el parque de Torrejón. Un saludito. ¿Habéis probado Flip Fly? ¿Vais a montar? ¿Es la que más os llama la atención de este parque temático? A mí realmente también. Y luego la probaremos. Así que nada, un saludo y nuevos suscriptores del canal. Venga, va. Vaya a salir el vídeo. Estar atentos, ¿eh? Gracias. Bueno, pues ya habéis visto un poquito el ciclo, nuevos amigos. Me encanta, esto es la magia de la Navidad. Y llegamos a Crazy Mouse. Estoy viendo que, oye, un Navicoin, hemos dicho que Flip Fly costaba 3 Navicoins. Bueno, un Navicoin es igual a 1,50€. Por lo que echando cálculos, son 4,50€. Bastante carete. Tenemos que comprar Navicoins en la zona de taquillas que está al frente, donde pone taquilla central. Ahí tenemos que comprar los Navicoins, que se traducen en rides. Bueno, es una vuelta de tuerca. Es una vuelta de tuerca al concepto de feria. No tenemos que pagar directamente en taquilla. Así que, bueno, yo creo que vamos a comprar algunos Navicoins. Vamos a comprar unos Navicoins antes de comer, porque yo creo que lo voy a echar todo aquí. Nada. Soy un reno muy valiente. Y venga, vamos a empezar a ridear cosas que yo ya tengo ganas de chicha. Así que venga, conectamos enseguida. Venga, chicos, ya tenemos los Navicoins. Recordad, un Navicoin igual a 1,50€. Nos han dado estos tickets. Cada ticket es un Navicoin, con lo cual los tendremos que canjear por lo que queramos. He comprado para montarnos en Crazy Mouse y en Flip Fly. No he podido convencerla para Flip Fly, pero sí que nos vamos a montar en Crazy Mouse. Así que vamos a ir para allá y empezamos de verdad este vlog de Navidad en el parque temático de Torrejón. Fijaros, el ciclo mola mucho. Vamos a dejar para el final esta. ¡Wow! Madre mía, lo bien que me lo voy a pasar. ¡Wow! Madre mía, qué bien me lo voy a pasar, chicos. Bueno, pues nada. Tengo muchas ganas. Tenemos aquí colita, chicos. Tenemos bastante cola, además. Así que, venga. No os hago esperar más, chicos. Primer crédito de este vlog del parque temático de Torrejón de Navidad. Crazy Mouse. Vamos allá. ¡Chavales, qué miedo!
que mete. ¡Mis orejas! ¡Wow! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Wow! Me siento como un pelele aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me cago en la puta! ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Me cago en! ¡Pero! ¡Cuidado la cámara! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los pies! ¡Pero qué cojones! ¿Pero qué ha pasado? ¡Fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puta locura, tío! Mira las orejas cómo se me han quedado, una para allá, otra... ¿Pero qué? ¿Qué cojones? Bueno, pues estamos hasta ante un engendro, una spinning coaster en formato Wild Mouse, pero que la última parte, la que estáis viendo aquí, es una puta locura. Es una locura, esta parte es más normalita. Bueno, no, normalita las narices, fijaros cómo giran las góndolas. ¡Qué salvajada! Esta parte es una locura, tío. Es una centrifugadora humana. Esta sección de ahí, donde va a entrar ahora, entra con una mala leche. Pero a ellos no les gira, ¿no? No, es que claro, depende del peso, me imagino, donde se sitúe la gente. Mira, ya empiezan un poquito ahí a darle cera. Nosotros íbamos todo el rato así, tío. Claro, realmente ella y yo nos hemos puesto cada uno en un extremo. Entonces yo creo que la góndola ha hecho... Centrifugadora humana, tío. Qué mareo tan gratuito. Y encima yo he pagado para esto. Madre mía. Realmente no sé si el fabricante es Zamperla o Reverchon o algún manufacturador raro por ahí. Pero es muy loca. Nada que ver con la que nos encontramos tan tradicionales en los parques de atracciones o temáticos, que son a las que de verdad yo estoy acostumbrado. Esto es muy precario. Esto es muy precario. Había un tío ahí con el gas para que, bueno, rellenando el gas de los arneses para que no se fueran en cada ciclo. Incluso el operador realmente tiene que empujar el tren para que encare el lift con suficiente inercia y no se quede en ese valle. Todo muy espartano, pero nos hemos reído mucho. Y bueno, pues estamos ante la joya de la corona. Flip Fly, aquí la tenemos. Va a ser el siguiente armatoste mecánico en el que me enfrente. Fijaros, pinta muy espectacular. No hay mucha cola, como veis. Realmente la gente no se quiere subir. No se quiere subir, hay tres personas por allí. Es lo que yo llamo el efecto el toro. Tiene pinza de ser tan intensa que no. Que la gente pasa, tío. Madre mía, qué locura, tú. Bueno, pues nada. Con estas maravillosas vistas, siguiente armatoste mecánico del vlog. Flip Fly. Qué miedo.
mete, le mete, ¿eh? ¡Wow! Let's go, bebé. Wow. Mami, no me hace. La suelta ya, ¿no? Wow. Bueno, pues nada, chicos, ya tenemos Flip Fly, ya lo hemos probado y es una flat bastante interesante en sensaciones. También me ha gustado mucho en duración, o sea, me ha hecho larguita, o sea, los 4,50 € más o menos al cambio de los Navicoins, yo creo que están bien invertidos y es muy interesante. Al principio empieza muy fuerte, sí que es cierto que empieza muy fuerte, te mete un arreón para hacer la inversión en el que las positivas son muy fuertes. Realmente yo estaba ahí acongojado contra el asiento porque de verdad las positivas son muy bestias. Y luego ya haciendo la inversión, la verdad es que la sensación es muy agradable porque tenemos mucho hand time, estamos mucho tiempo realmente boca abajo dando vueltas hasta que otra vez caemos y hacemos otra inversión. La verdad es que esa parte me ha gustado, digamos que tiene como dos partes Flip Fly, luego deja de hacer inversiones y se convierte en un frisbee más normal, más al uso, en el que vamos oscilando hasta que llega un momento que el operador suelta las góndolas y mola mucho porque hemos llegado a hacer incluso una inversión con la góndola, que no es nada fácil, habéis visto que por casi nos zampamos del suelo. Madre mía, vaya música te están poniendo aquí. ¿Esto qué? Bueno, más cositas. Me ha faltado quizás que no ha jugado tanto con el factor de la góndola suelta, que yo creo que esto sí que se podría jugar incluso con inversiones, es algo muy loco, pero yo creo que hay algunas flats que sí lo hacen. Mientras tenemos la góndola suelta oscilando, puedes ir metiéndole caña al bicho hasta que de verdad pierdas el norte. Eso molaría mucho. Aquí están un poquito más comedidos, pero bueno, me ha gustado mucho, ha estado muy bien. Quizá fíjate lo que te digo, me ha parecido más intenso Crazy Mouse que Flip Fly. Lo de Crazy Mouse ha sido una... muy crazy, ha sido realmente muy, muy crazy. Demasiado para un reno. Bueno, tenemos más cositas aquí. No son atracciones, ¿no? Aunque sí que he visto que estaban dando vueltas. Pero bueno, es Timmy navideño. Ya estaríamos, pues, a la salida de lo que es el recinto ferial. Como veis, tampoco hay mucha oferta en cuanto a flats. Fijaros qué bonita Flip Fly, es muy bonita. Bueno, nos hemos hecho
dos de las mayores de este recinto ferial, pero no creéis que todo termina aquí. Nos queda todavía un espectáculo de luces digno de ver. Así que continuamos. Bueno chicos, pues el plato final, ya estamos aquí, y que no es ni más ni menos que el gran show de luces. Y fijaros que es que le cuesta hasta la cámara reconocer tanta luz junta. En perspectiva, es uno de los mayores espectáculos de luces de Europa. Y bueno, pues yo especialmente tengo muchas ganas de verlo. Llevo como varios años viéndolo siempre en las redes sociales tal, y nunca me había acercado a verlo. Entonces yo creo que va a ser el gran colofón a este gran vlog de la temporada de Navidad aquí en Torrejón. Ya hemos visto la feria, hemos visto incluso figuritas con bombillas, mucho theming, mucha Navidad en definitiva. Pues solo nos queda el gran show, así que vamos allá. Pues ya lo hemos visto, chicos. ¡Wow! ¡Qué pasada el despliegue para ser un espectáculo, un show gratuito! El despliegue de Torrejón con este espectáculo. No sé cómo se llama, seguro que tiene algún nombre técnico. Lo llamaremos espectáculo de luces. De la puerta abierta. Así. Así. La verdad es que es increíble cómo se juega con la perspectiva. Todo muy bien sincronizado. Han salido películas de Disney, obviamente tenían que salir películas de Disney, de DreamWorks. Y bueno, pues jugando mucho con temas musicales de Navidad, con jingles y con canciones de dichas películas. Salía Shrek, ha salido El Rey León, bueno, han salido varias. Y se va jugando en todo momento con esto y con temas de Navidad. ¡Ay, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Estamos entrando al recinto, donde también hay restauración, rica pizza, tal, bocatería, hamburguesería, churros, hay calamares también por ahí. Madre mía, qué tumulto de gente, tú. Y cómo no, hay cócteles. Esto es España, chavales. Bueno, pues nada, yo creo que con esto habríamos terminado todo. No obstante, no me voy a despedir todavía. Vamos a seguir caminando
Y si hay algo más que mostraros en este vlog tan especial de Navidad en Torrejón, os lo muestro. Seguimos caminando, chicos. Pues nada, chicos, yo creo que con esto ya vamos a finalizar el vlog. Ya hemos visto todo lo que nos tiene que ofrecer. Ya hemos visto todo lo que nos tiene que ofrecer Torrejón en este parque temático de la Navidad 2019. Espero que el año que viene también lo hagan, porque la propuesta es muy interesante. Hemos pasado varias horas muy entretenidos. Y de verdad, si vivís en Madrid, si estáis cerca, si vais a pasar unos días... ¿Cómo suena esto, por Dios? Si vais a pasar unos días en Madrid, no dejéis, por favor, de visitar Torrejón en estas fechas, porque os podéis encontrar todo. Cerveza, tío, pero qué es esto. De verdad, podréis visitar y ridear todo lo que hemos visto. Y la verdad es que es muy especial. El espectáculo merece mucho la pena, así como algunas de las atracciones que hemos montado hoy y todo el despliegue visual, que desde luego es sumamente atractivo, chicos. Así que mi recomendación es que lo visitéis. Así que nada, nos vemos muy prontito en más vlogs aquí en Jerez Coaster Adventure, porque, como he dicho antes, la Navidad se vive a tope. Os espero muy prontito y, como siempre os digo, a vivir, que son dos parques. ¡Feliz Navidad! Wash them up, it's a sad song. Got the flavor for them, no sad song. Try to mash it up, you get mashed on. Niggas fire crack, see I'm that bomb. Like I'm 58, boulders in the ziplock. Boofing cause it's strip hot, tell you that I'm that bomb. 24K, look at that charm. Breezy's all day, where did you get that charm?